Terra, estrela e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Muy bien, nuevo bloque de 678, en este caso para hablar sobre lo que ocurrió ayer en el programa que estuvo Héctor Timerman, hizo una denuncia realmente impresionante, quedamos nosotros todos muy consternados por lo que contó respecto del origen de papel prensa. Ahora, no hubo repercusiones durante el día sobre aquello terrible, vamos a volver a verlo. Papel prensa, gravísimas denuncias sin repercusiones. La familia Greiber no fue, no vendió en libertad papel prensa, como dice Clarín y La Nación. En ningún momento se paga tampoco, ¿no? O sea, no, hay un periodista que tal vez lo quiera decir o tal vez no lo quiere decir, pero yo en este momento creo que hay muchas cosas en juego y lo voy a decir. Un día llaman a Clarín y le dicen que tiene que ir al Banade a buscar una información. El jefe que lo atendió pensó que era una información de prensa y lo mandó a Osvaldo Granados. Y cuando Osvaldo Granados llega al Banade, en aquel entonces el presidente, lo hacen pasar a ver al presidente. El presidente dice, dígale a Mañeto que ya está acordado el préstamo para que compren papel prensa. El tipo casi se desmaya y vuelve con la noticia. Él esperaba venirse con un boletín de información. Quiere decir que nunca pusieron plata, nunca. La miseria que pagaron la pagó el Estado. Y después la fueron pagando a su vez con impuestos. Pero déjame que te diga algo. Sí, claro. ¿Qué es lo que estamos discutiendo acá? Hay una querella que le inicia Mañeto y Mitre a Guillermo Moreno. ¿No es cierto? Una querella a Guillermo que está haciendo un trabajo extraordinario. Esta de hace este 15 tema. Días atrás. Sí. ¿No? ¿Qué dicen en esa querella? Dice, el Estado se quiere apropiar de papel prensa porque quien maneja papel prensa controla la prensa en la Argentina. A confesión de parte, relevo de pruebas. Ellos mismos están reconociendo que el que se queda con papel prensa, por eso ellos se quedaron con papel prensa y por eso papel prensa convierte a Clarín en un monopolio. Ese es el pie, ese es el inicio de todo esto. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que está protegiendo Clarín es el control de la libertad de expresión en la Argentina. Mucha gente pregunta por qué los periodistas no hacen un mea culpa. Muchos hicimos un mea culpa de cómo actuamos durante la dictadura. Muchos hicimos sin tener realmente tanto para decir de nuestra mea culpa. Clarín y La Nación no pueden hacer un mea culpa porque ellos no se equivocaron, ellos fueron socios de la dictadura. ¿En qué fueron socios? En esto, en papel prensa. ¿O vos crees que a cambio de papel prensa no dejaron de publicar los nombres de los desaparecidos? ¿Qué hubiera pasado en un país si los dos principales diarios se oponían y empezaban a publicar los desaparecidos? Entonces quiere decir que no pueden hacer un mea culpa y no pueden reconocer lo que hicieron, porque lo que hizo Mañeto y lo que hizo Bartolomé Mitre es un crimen, es complicidad en un crimen de lesa humanidad. ¿Cuántas generaciones que pasaron sin saber esto? Que si a mí me hablan de que yo he provocado un crimen y si yo no salgo y arranco los ojos, y lo digo así enfáticamente, de quien denuncia una maldad tan soberana. Yo no tengo derecho a nada. Después de esto, de esta noche, por respeto a tanto generador y acompañante de cultura de esta nación, nos deberíamos mañana mismo una respuesta de quienes han generado tanto mal y pueden seguir a partir de ese mal generando tanto odio y generando compulsas que llevan a atacar a gobiernos porque son los primeros que han decidido destapar una olla.
Y es una olla a presión que va a saltar de todas maneras y va a saltar para cualquier lado. Entonces creo que nosotros, los seres humanos de este país, que hemos trabajado y seguimos trabajando dignamente, mereceríamos de todas maneras una buena réplica, una buena contestación y un mea culpa como el que decías. Ustedes saben que Papel Prensa, hasta los dictadores le dijeron a Clarín y a La Nación, ¿no sería bueno darle el 49% a los demás diarios del país? O sea, a los diarios del interior. Y se opusieron. Y hoy, ¿no? Se opusieron a los dictadores. Porque, momento, porque se acepta todo menos que te toquen el negocio. Mañeto y Bartolomé Mitre se opusieron. O sea, ni ese simple gesto de grandeza que la fábrica de papel sea compartida con todos los medios del interior. Bueno, lo que te quiero decir es, por eso necesitamos una ley de medios ya. Bueno, muy impactante el relato de Héctor, ¿no?, en el día de ayer. El relato es muy impactante y la historia esta es muy impactante. En agosto va a salir un dictamen que es la Comisión de Verdad, que creó por decreto la Secretaría de Comercio Interior. Estas reuniones de accionistas de todos los miércoles han cambiado por primera vez las reuniones de accionistas de Papel Prensa. Daniel Cecchini, que es el jefe de redacción de Miradas al Sur, está preparando un libro que está casi terminado, es muy impresionante. Digamos, tiene, además de estos testimonios, tiene datos duros de las asociaciones de papel. Papel, una empresa fantasma creada en el momento del golpe por La Razón, Nación y Clarín. Todos ellos de goma, cosas. Lo que contaba de Osvaldo Granados, que además Osvaldo Granados lo dice esto, no tiene ningún temor en decirlo, recibieron créditos La Nación, La Razón y Clarín para completar la plata que tenían que pagar, que eran bicocas, sin poner garantías, créditos de bancos internacionales que los gestionó Martínez de Hoz, y que esos bancos internacionales acostumbrados a ganar plata no les pidieron garantías. Lo cual es absurdo, indica el nivel de complicidad. Martínez de Hoz tuvo que ver con esto, y se los detallo en una sola cosa para no abusar. Martínez de Hoz, su primer discurso, cuando asume el 2 de abril de 1976, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, denuncia la destrucción de la industria nacional, el congelamiento de los salarios, la estampida de precios, etc. Y, por supuesto, libera el mercado del dólar. Deja dos mercados con dólar fijo. El petróleo, porque estaban las petroleras extranjeras queriendo eso, y el mercado del papel, ¿eh?, porque estaban ahí estos señores. Estaban el 2 de abril del 76. Ustedes imagínense que el diario Clarín, desarrollista, festejando a Martínez de Hoz, era una muestra de que ya estaban arreglados. Mm. Arnora. Bueno, lo que pasa es que es el mismo poder que es permanente, ¿no? Porque uno ve quiénes fueron los que participaron en la ceremonia inaugural de Papel Prensa por el grupo Clarín, y está el señor Aranda, que es uno de los empresarios de AEA, que fue vicepresidente de la Asociación Empresaria Argentina hasta hace poquito, y es quien puso al actual presidente de la Asociación Empresaria Argentina, que son los grupos económicos más concentrados del país y que más se oponen a políticas económicas que supongan una intervención del Estado para regular el mercado. Entonces, una asociación que está dispersándose ahora, ¿no? Que porque están entrando en crisis. Empresas muy importantes. Claro, porque cuando los negocios se siguen haciendo, claro, a pesar de los discursos políticos que sostienen algunos, no les es redituable, entonces se abren, es así. La plata busca la plata independientemente de quién esté arriba. Pero me parece que Papel Prensa es paradigmático en eso, en la forma, en esta connivencia entre la dictadura y un poder económico permanente. Y lo positivo de todo el debate que ha habido y que seguirá habiendo sobre la ley de medios es la posibilidad de quitarle el velo a la propiedad de los medios de comunicación en la Argentina, quiénes son los dueños de los medios de comunicación, cómo se ha realizado ese entramado de poder que hasta hace muy poquito era realmente uno de los temas tabú para todo el periodismo argentino. Era indescifrable, ¿no? Absolutamente exactamente indescifrable. ¿Alguien quiere decir algo más o nos vamos al corte? Sí, no, tú apuestas. Barragán, sí. Bueno, los acusa de cómplices de crímenes de lesa humanidad. Por lo menos les hubieran puesto hoy en el diario, tienen un mentiroso, en un cachito, no se tomaron ni ese trabajo, ¿no? Es muy interesante lo que estás diciendo, yo estaba pensando, faltaba algo a este debate.
que es por qué invitamos periodistas que saben del tema específicamente, como ayer el caso de Héctor Timerman, y a lo mejor seguiremos con esto. Y esta es una forma de develar. Todas las redacciones de los diarios, todas las redacciones de los grandes diarios y los diarios, tienen periodistas que investigan. Sí, podrían. Pero los únicos que publican estas cosas son diarios, como el caso de la dirección que tiene del diario Miradas al Sur, Anguita, o puede ser el programa que tiene con Sandra Nora. Sí, con Sandra, o puede ser. Pero en realidad los grandes medios que tienen periodistas, no vamos a decir mejores, iguales en información, la niegan esta información. Quiere decir que el gran público que narraba allí 260 estergolis, bocas, esa señal permanente que hay en los bares, esos diarios que están en los kioscos en el primer lugar, no transmiten esta información. Es el plan de invisibilización. No, no solo, además, no solo no hubo repercusiones, sino que hubo, digamos, desmentidas, arteras. Yo estuve leyendo la columna de Liashev de hoy. Por supuesto que repite que Greiberg era el banquero de los montoneros. Ayer lo escuchábamos a Timerman decir que Greiberg había sido estigmatizado con eso, pero que nunca se encontró una prueba sobre eso. Eliashev lo afirma porque lo tomó del sonido ambiente, digamos, pero la nota no explica por qué lo afirma. Y sí pone en duda, directamente desmiente, que Lidia Greiberg haya vendido papel prensa extorsionada o en una mesa de torturas. Dice que está claro, y ya se aclaró, que lo hizo en total libertad. Tampoco aclara por qué. Que se tuvo que exiliar, sí, ¿no? Sí. Qué vergüenza, porque la verdad que hay que decir las cosas. Él se exilió porque él había sido militante. Yo me acuerdo cuando yo era chico, escribía, Pepe Liashev escribía en Cristianismo y Revolución. Y escribía sobre Medio Oriente a favor de los palestinos. Pero esto es así. No te lo puedo decir. Sí, pero yo lo leí. Era un mellizo de él. Bueno, no, pero era él mismo. Era Pepe Liashev, un tipo brillante era. Un tipo brillante. Y él se tuvo que exiliar porque él tuvo militancia. ¿Y a dónde termina esto, Eduardo? Porque supongamos que efectivamente se confirma, digo, el origen espurio de... Hay una luz muy clara. Estos decodificadores que está ahora repartiendo el Estado, con plata de todos, no solamente son de alta gama, no solamente permiten la llegada del fútbol y de Canal 7 y de 678. Están habilitados después para recibir internet, para recibir todo tipo de intercambio de audio y texto. Ese aparatito es un poco el ADN de la comunicación abierta. Es decir, de aquel monopolio privado de una fábrica de papel a un aparatito gratis para todos, para que vos después puedas armar tu propio combo. Y la verdad que esta es la gran diferencia. Y mira, te puede gustar más fulano que mengano, pero esto es estructural. Una cosa es poner una columna en un edificio y otra cosa es poner un poquitito de algodón. Son dos cosas distintas. Muy bien, vamos al corte, ya volvemos. Strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange,